Programa 6. La biodiversidad en México. ¿Alguna vez se han preguntado cuántas especies animales y vegetales habitan en el lugar donde viven? Seguramente son más de las que se imaginan. Si exploran los alrededores de su comunidad, encontrarán gran variedad de formas vivientes. La diversidad biológica de nuestro planeta es producto de miles de millones de años de evolución. En la actualidad, se conocen aproximadamente 1.700.000 especies de flora y fauna. Pero este número puede ser mucho mayor debido a que continuamente se descubren más. Toda esta variedad de animales y vegetales conforman la biodiversidad del planeta. Identifiquemos la importancia de la biodiversidad y megadiversidad de la flora y fauna en México. México está considerado entre los principales países megadiversos debido a su posición geográfica, variedad de climas, tipos de suelos y regiones naturales. ¿Pero qué es un país megadiverso? Un país megadiverso es aquel que concentra, dentro de su territorio, gran cantidad de las especies animales y vegetales que existen en el planeta. Nuestro país concentra entre el 10 y 12% del total de especies conocidas por la ciencia a nivel mundial. México, Brasil, Colombia, Indonesia, Perú, Congo e India son considerados los 7 países con mayor diversidad biológica del planeta. ¿Sabías que México ocupa el primer lugar mundial en número de reptiles con 804 especies? Nuestro país es el segundo lugar en especies de mamíferos y es cuarto lugar mundial en lo que se refiere a especies de anfibios. Sin embargo, la gran diversidad biológica de México se encuentra seriamente amenazada por la acción del ser humano. Una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad es la modificación del hábitat natural a campos agrícolas, pastizales para la ganadería y zonas urbanas. Otras causas de pérdida de diversidad biológica son la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación, la expansión urbana y el comercio ilegal de especies. Por ello, es muy importante que cuidemos nuestro medio, especialmente nuestros bosques y selvas, realizando acciones para recolectar y separar basura, reforestar áreas verdes y mantener limpios los ríos, mares y lagos, entre otras. Además, hay que proteger a las especies animales y vegetales de México que están en peligro de extinción, como biznaga cabeza de viejito, orquídea flor de mayo, el lobo gris mexicano, el jaguar, el águila arpía, el mono araña, la iguana verde, la gigantesca tortuga laúd, entre muchas especies más. Para proteger a las especies amenazadas, se han creado proyectos especiales de conservación y áreas naturales protegidas. Ustedes también pueden ayudar a salvar las especies en peligro, investigando e informando a sus compañeros de escuela y demás personas de su comunidad para que cuiden el medio y eviten el tráfico de especies.